buenos días, mis amigos de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos lo que viene siendo este Chattanooga, Tennessee. Acabamos de salir lo que viene siendo este Georgia. Venimos de Florida con una lluvia que está tremendamente. Bueno, en realidad no está tremenda, está como para tener los micrófonos acá conmigo, hombre, para que me escuchen mejor. Vamos a ver si adelante me paro. Voy a tratar de hablar lo menos que pueda para tener un buen sonido. Así que estamos en Chattanooga, como les digo, una lluvia, miren. Miren esto. Desde ayer yo paré como eso de las 9 de la noche, empecé hoy a las 7 y media de la mañana. Aquí ya son las 8:36. So, llevo ya lo que viene siendo una hora ya, hora y 6 minutos ya manejando. No me gusta el guache, no me gusta manejar cuando está así lluvioso. Yo creo que a muchos de nosotros pues no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta manejar con lluvia, porque ya que se convierte en las carreteras ya con mucho más peligro, pues, porque tú te deslizas y no sabes dónde vas a ir a parar, ¿verdad? Y más si eres un grupo dando frenos o acelerando de repente. Donde ocurre el accidente. Hombre, sí, frenando también. Entonces, cuando ocurren más problemas, ¿verdad? La carretera cuando está mojada. Pero nada, toca esta vez. Llevamos ya más de 10 horas solo en esta lluvia. En esta lluvia, sí. Penalmente. No lo voy a marear hablando mucho. Metido, paró ahí a un carrito. Nosotros estamos en Chattanooga, Tennessee, ¿verdad? Pero es como esta ruta, este highway, agarra una esquina de Tennessee. Una esquina de Tennessee, ¿verdad? Entonces, y vuelve a entrar a Georgia. Entonces, por eso es la situación, ese letrero que estamos en Tennessee. Estamos en Tennessee, ¿verdad? Arrancamos de Tennessee primero, de manejando. Vamos a ir a Chattanooga, que eso es Tennessee. Eso es más adelantito. Agarras una punta de Georgia todavía. Y entonces es como un poco confuso, ¿verdad? Porque al chofer nuevo que esté pasando por aquí, ¿cómo es eso? Que estamos en Tennessee y regresamos a Georgia, ¿verdad? Así que no, eso es que en esta área coges una, como puedes agarrar una punta, una esquina del estado de Georgia, ya habiéndola pasado, ¿verdad? Y aquí nos vamos a clavar en un tráfico. Ay, Dios mío, miren el tráfico.
digo. Eso es lo que les digo, mira. No es estrés. Saben que cuando llegan aquí a este, cuando entran a este tipo de trabajos, como que tu mente, tu cabeza se te educa. Bueno, todos somos educados, ¿verdad? A lo que me refiero es que si antes tú no tenías paciencia, este trabajo te va a hacer a crear esa paciencia que tú no tenías antes. A eso es que me refiero, ¿ok? Porque sí, habemos mucha gente que es impaciente, que no tiene paciencia. En estas situaciones, lo que es el tráfico en... Bueno, y si aprovecho y agarro el micrófono, debo hacer eso antes que se mueva el tráfico. Voy a buscar el bulto. Aquí donde lo tengo. Pero yo sé en qué bulto lo tengo. O sea, en qué bolsa lo tengo. Vamos a buscarlo. Eso es lo que me refiero, miren. Accidente, miren esos camiones. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Se me escucha más clarito, ¿verdad? Así que qué bueno.
Lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que es importante cuando hay tiempos así, cuando hay nieve, cuando están las carreteras mojadas, no se mantengan al lado de los camiones. No se mantengan ahí cerca de los camiones, porque si algo le pasa a ese camión que el chofer no pueda controlarlo, se lo va a llevar enredado a ustedes, ¿verdad? Se lo va a llevar enredado a ustedes, aunque nosotros no queramos. El camión, cuando ya pierde el control, no podemos ya hacer nada, ¿verdad? Porque vamos ahí, ahora 55. Cuando va a pasar algo, tú ni siquiera sientas qué hora pasó. Cuando ya está ya. Que Dios proteja, ¿verdad? Cada uno que andamos por ahí por las carreteras, sea camión grande o sea carro pequeño, que Dios los proteja, ¿verdad? Nomás les comento esto, ¿verdad? Para que tengan un poco más de precaución en las carreteras con estas, y no solo en las carreteras que estén mojadas, ¿verdad? Sino que siempre hay que tener precaución. Nunca manejar cerca de un camión. Vengo con esta otra. Mire, a nosotros, acuérdense, nosotros íbamos a un trailer ahí atrás. A nosotros muy bien se los puede explotar una llanta, una goma, una rueda, y salgan volando los pedazos de eso y les pegan en el espejo de donde están ustedes, los puede llegar a lastimar. Esa es otra mente. O se puede soltar una goma, porque pasa, en muchos camiones hay ruedas que salen volando, que se sueltan de ahí de los rines, ¿verdad? A unos otros haciéndole las inspecciones. Pero nada, miente. Son algunos tips, algunos consejos. Hoy, cuando esté mojado, no manejar muy rápido, por favor. Muy rápido, por favor, porque pierdes tracción y ahí es que está el cantazo, el golpe, el golpazo, el, como le digan, ¿verdad? En sus países.